estén muy bien. Hoy en la clase de matemática vamos a ver, hasta continuar el tema de las medidas del tiempo. Recordamos que estas medidas son las que utilizamos para medir el tiempo de algún hecho o suceso que vamos realizando. Puede ser pasado, presente o futuro. Ayer, mañana, hoy. Para las medidas del tiempo, recordamos que en la clase anterior hablamos sobre lo que era el calendario. Recordamos que las unidades del tiempo son el año, que tiene 12 meses, el mes, que te trae 30 o 31 días, la semana, que te trae 7 días. Entre las medidas del tiempo, el otro aparato que nos sirve para medir nuestro tiempo es el reloj. Entre ellos tenemos dos tipos. Tenemos el reloj digital, que es aquel que está conformado por números. Y tenemos el reloj analógico, que es aquel que está conformado por agujas. Entre las unidades del tiempo tenemos las horas, los minutos y los segundos. La hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Muy bien, mi niño. ¿Cómo sabemos la hora en un reloj analógico? Vamos a continuar, o de aguja. A continuación te explico. Nuestro reloj analógico o de aguja es este que vemos aquí, un circular, donde tenemos los números 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este tiene tres agujas, donde podemos observar que tenemos una aguja pequeña en donde siempre nos va a indicar la hora, una aguja grande donde nos indicará los minutos y una aguja que siempre estará en constante movimiento rápidamente en donde nos indicará los segundos. Vamos a ver, si la aguja pequeña nos indica la hora, ¿qué hora es según este reloj? Está en el 3, nos indica que son las 3, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuántos minutos tiene? El reloj, según cada número, lo vamos a ir contando de 5 en 5. Decimos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 minutos como lo indicamos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que son las 3 y como está en el primer punto, nuestros minutos, decimos que son las 3 y 5, mis niños. Espero que este tema les haya sido de mucha utilidad. Practiquen mucho en casa con papi y mami para que nos aprendamos a la hora de un reloj analógico y nos vemos en una próxima clase. Recuerda enviarme tus evidencias.